Es para mí un gran honor expresar la gratitud y la gran admiración de parte de nuestro estimado alcalde metropolitano de Lima, el arquitecto Miguel Romero Sotelo, ante esta distinguidísima audiencia. Expresar nuestros saludos a la ministra de Cultura, a nuestra estimada jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, a connotados bibliotecólogos, al gran bibliotecólogo César Castro, que hace unos instantes acaba de recibir un merecidísimo homenaje, a Eduardo Caparós también, muchísimas gracias por la entrega de esta distinción. Realmente agradecerles, comunidad académica, comunidad comprometida con la lectura, con la difusión, el acceso, la democratización de ese misterioso dispositivo que constituyen los libros, de esa preciosísima materialidad que a veces pareciera tomar a cuerpo y se desenvolviera entre nosotros como otro ser más que nos custodia, nos alienta, también nos permite vislumbrar desde sus cualidades espirituales, sus cualidades materiales, pero también profundamente sutiles, las necesidades de dialogar entre nosotros. Hace unos instantes, a través de lo expresado por nuestra estimada ministra, se mencionaba esa profunda necesidad de poder conversar, de poder, a través de los libros, a través de la lectura, realizar esas experiencias de diálogo entre nosotros, de crecimiento del respeto y, por supuesto, del asombro por esta maravillosa existencia. Este reconocimiento a la trayectoria y buenas prácticas bibliotecarias Jorge Basadre Grossman es un reconocimiento al compromiso de todo un equipo. Yo me encuentro aquí porque me ha tocado en este instante recibir este reconocimiento. Pero este reconocimiento es verdaderamente a un gran equipo, al equipo que desde el año 2017 y en la actualidad permanece con un compromiso, este equipo municipal, metropolitano de Lima, que tiene este compromiso por la lectura y por los libros. Permítanme mencionar algunos aspectos concretos de este compromiso que se viene realizando a través de la gerencia de educación, de las gerencias de cultura, de las múltiples articulaciones con funcionarios y funcionarios, desde los voluntarios y mediadores de lectura que se encuentran permanentemente elaborando y que en tiempos de pandemia pudieron responder con talleres virtuales, con los protocolos rápidamente incorporados para que el préstamo de libros se pudiera realizar. Bibliometro de Lima, cuya ordenanza se aprobó en Consejo Metropolitano a fines del año 2019, así como la ordenanza que le permite a Lima Metropolitana tener una Feria Internacional Metropolitana del Libro Lima Lee, es un esfuerzo que se ha logrado y que estoy seguro se seguirá logrando, porque ese compromiso es real, ese compromiso es inspirador. Las instituciones, sí, las instituciones renacen y las ordenanzas permanecen.